En la mega terminal de correos de Costa Rica están listos los paquetes de útiles escolares que empezarán a distribuirse a partir de la próxima semana en los centros educativos en todo el país. En el caso de la zona sur serán más de 26.000 los estudiantes beneficiados. Esta es la distribución. Pérez Celedón tendrá que la distribución en 212 centros educativos. La comunidad estudiantil serán 9.400 niños y jóvenes. Buenos Aires, estamos hablando de 156 centros educativos para apoyar a 4.716 estudiantes. Cotobruz, 108 centros educativos para 3.508 estudiantes, estos paquetes. En el caso del Cantón de Golfito, se entregarán los paquetes a 101 centros educativos y estudiantes serán beneficiados 3.239. En el Cantón de Corredores, estamos hablando de 76 centros educativos y estudiantes beneficiados 3.157. Y OSA, 91 centros educativos para una comunidad estudiantil de 2.440. Estamos hablando de un total de 744 centros educativos y estudiantes beneficiados 26.105. Los paquetes incluyen 6 cuadernos, caja de lápices de color, un juego de geometría y una cartuchera, además de un salveque. El ministro de Bienestar Social y presidente de LIMAS, Juan Luis Bermúdez, explicó el contenido de esos paquetes. Cuadernos. Estamos hablando también de un juego de geometría. Se incluye una cartuchera que a su vez en el interior debe contener lápiz, borrador, tajador, lapiceros y un juego de lápices de color. Esto se suma a un salveque que va incluido en el paquete que llegará a cada una de las familias. Esta iniciativa se enmarca en el programa de cuadernos e implementos escolares ejecutado por el IMAS en coordinación con el Ministerio de Educación Pública y Correos de Costa Rica. La entrega de los paquetes se realizará de acuerdo con la lista elaborada por el IMAS, la que se prioriza en zonas indígenas, escuelas unidocentes y las pertenecientes al programa de mejoramiento de la calidad de la educación y en vida en las comunidades urbano-marginales. Estos son 198.000 paquetes que irán y recorrerán todo el país hasta llegar a las manos de nuestros estudiantes. La idea es poder acompañar a las familias en este mes donde los ingresos familiares se ven presionados por el ingreso al curso electivo. Es importantísimo decir que estamos priorizando la entrega en escuelas indígenas, escuelas unidocentes, escuelas prioritarias PROMECUN del Ministerio de Educación Pública y escuelas que han sido identificadas a partir del índice de exclusión educativa. Eso nos permite llegar con base en la evidencia a esos centros educativos que más lo requieren. Es importante destacar que nuestra inversión anual alcanza los 1.783 millones de colones en este programa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos de que la inversión que hacemos en educación tiene un importante retorno en lo inmediato en nuestras familias, pero en nuestro país, en su proceso de construcción de una sociedad de bienestar. Este programa se trabaja hace 11 años.